Bueno, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en el aeropuerto La Herrera, que una denuncia pública. ¿Usted qué es lo que le está pasando en este momento? A mi mamá que la bajaron del avión. La bajaron, estamos montando en el avión y la bajaron porque están alegando los señores del avión que no llega con el océano, que tiene una bala de 2.000 litros y tiene más de 1.000. El vuelo de aquí a Quibdó dura 35 minutos. Y la están bajando y que porque con ese océano no llega a Quibdó. Nosotros no somos de acá, ya no tenemos dónde llegar. Es océano dependiente. A partir de este momento, lo que le pase corre por cuenta de la aerolínea. De Quibdó para acá el vuelo se retrasó más, viajó con la bala más poquita y llegó. ¿Cuánto tiempo duró el vuelo de Quibdó para acá? De Quibdó para acá, que fue el lunes, se retrasó por la lluvia. Viajábamos a la 1:00 y salimos a las 3:00 p.m. Conectada con la bala de océano, en ningún momento se la quité. ¿Qué EPS tiene ella? La nueva EPS. De la nueva EPS. ¿Cuál es el nombre de la paciente? Ana Jesús Leudo de Palacio. ¿Cuál es el número telefónico suyo? El número telefónico mío es 310-583-9844. Bueno, ahí tienen la denuncia. ¿Qué ella otra es denuncia? Oxígeno dependiente, ya no puede vivir sin el oxígeno. Y la está dejando acá la aerolínea, no sé qué van a hacer con ella, ¿dónde la van a llevar? Ajá. Porque nosotros no tenemos acá donde llegar. ¿Y qué tiene ella? ¿Por qué está conociendo? Ella vino, ella tiene PO, ella tiene que estar con el oxígeno 24-7. Y ella vino a una revisión de un marcapaso de Río Negro. De Río Negro la trasladaron aquí para Medellín, para Quibdó, no, perdón. Nosotros llegamos aquí por carretera, fuimos a Río Negro con esa bala, fuimos a la cita, que duró más de 3 horas. Y ahora es que el avión no la puede llevar aquí, entonces porque la bala y que no le va a llegar, que no alcanza. Si está enseñada, Está enseñada a viajar ya con su cantidad de oxígeno que tiene ahí, y ahora se les metió que no la quieren llevar y que porque no le alcanza. Bueno, es un protocolo que de pronto tiene la aerolínea, y la verdad que es muy desesperante la situación que usted está pasando. ¿Qué otra denuncia quiere colocar o qué más quiere decir? Esa es la denuncia, que la están dejando acá y algo que le pase, ellos responden porque ella no tiene acá nadie a donde llegar. Ella tiene que estar conectada a los 124 horas. No sé qué van a hacer con ella ahora. Bueno, muchísimas gracias a usted, señora. Aquí estamos pasando. Listo, ok.